Amigos y amigas de YouTube, yo soy Emiliano Benítez Quiroz. Hoy les voy a mostrar un juego que me gusta mucho, claro, ya estoy avanzado, y les voy a explicar todo lo que trata. Y así, comencemos con el video. Ah, por cierto, soy nuevo para aquí. Me apoyen en mi canal. Ya voy a empezar mi video. Disculpen, es que mi hermana me está grabando. Perdón. Ahora sí, ya vamos a empezar. Vamos a empezar con el video de hoy. Espero que sí se alcance a ver. Dejen en los comentarios si sí se alcanza a ver. Dejen en los comentarios si sí se alcanza. ¿Para qué? Acabo de empezar a hacerme youtuber, mamá. Espera, ahorita la pongo. Que ya me hice youtuber. ¿Qué te pidieron? Nada, nada más me puse en grabar en YouTube. Arreglar tu mochila. Esperen, chicos, ahorita vengo. No, no es cierto, ya regresé. Es que luego mi mamá me hace cosas. Ahora sí, les voy a mostrar todo lo básico de este juego. Este es un Frenzy World, como espero que se alcance a leer ahí. Es como un tipo de jabalí azul. Ay, por cierto, si vieron Sword Art Online, que es una serie muy, muy chida, pues seguramente les va a gustar este juego. Este es el piso 1. Uno de 100 pisos. Ya voy en el piso 7, claro. Este juego es muy difícil de llegar a ser nivel 49, como yo soy, claro. Estás como aproximadamente unos 3 meses más o menos para llegar a ser nivel 49. Y hasta los lobos los mato de un golpe, miren. Y el monstruo más avanzado de esta parte de este mapa, del primer piso, bueno, de al menos esta parte del primer piso, es el oso. Que ya cuando era nivel bajo me han destrozado varias veces. Miren, aquí está un venganza. Y sí, puede que no tenga títulos graciosos o algo así, pero al menos a los que son noobs en esto de Roblox o algo así, pues para el año que sigue, que pienso estar haciendo esto por pues varios años o algo así, para el año que viene, así el año, no sé cómo explicarlo, perdón, disculpen, voy a pedir una computadora más nueva, que se alcance a ver mejor y todo eso, que no tenga tantas interferencias. Ay, por aquí hay un secreto del juego, pero se los voy a mostrar más tarde, ¿entendido? Primero vamos a empezar con lo básico. Ay, por cierto, no es por ser presumido ni nada de eso, pero este escudo que llevo aquí es exclusivo. Este escudo de acá también. También las espadas que tengo, también la armadura que tengo son exclusivas. Estas cosas las voy a ir a quemar porque no son exclusivas. Igual esta cosa y esta cosa. Es que estas cosas algunas veces cuando las matas demasiado te dan cosas. Y miren, esta es la mazmorra, ¿no? O sea, sé que no le van a entender al principio, pero si quieres pasar al piso 2, como ya expliqué hace unos momentos, pues tienes que pasarte la mazmorra. Para los que no saben qué explico, pues es un laberinto, pongámoslo así. Y ese laberinto en un cierto punto te termina llevando al jefe. Y cuando estás con el jefe lo tienes que derrotar. Y una vez que lo derrotas, hay una sala donde hay un portal. Y en ese portal te metes y ya apareces. Ya te aparece la opción de transportarte al siguiente piso. Por ejemplo, este Flamax, que no es pro porque es nivel más bajo que yo, por cierto. Esa armadura es demasiado nivel baja. Tiene suerte de estar saliendo en mi video y probablemente no se ha pasado este nivel y por eso está aquí. Pero bueno, lo que importa es que estas cosas son más avanzadas. Estas cosas.
son lo más avanzado del juego, wey, al menos de este piso. Pero lo más avanzado es, son estas cosas, son como esas cosas negras que acaban de ver, pero son blancas ahora y son más fuertes de son más difíciles de destruir. Claro, yo esas cosas, a las negras las mato de un golpe, a las blancas de dos. Pero bueno, sigamos con el recorrido. Ay, por cierto, este tipo de laberintos es demasiado difícil. A mí me costó demasiado trabajo memorizarlo. De hecho, el del piso 2 todavía no me lo memorizo. Claro, unos amigos me ayudaron y ya me lo pasé. Pero bueno, lo que importa es que les enseñe cómo y dónde está el jefe. Así que memorícense en este camino. Para que sean... ¡Ay! Suscríbanse y dejen su campanita. Para que sean chidos. Ah, por cierto, soy un youtuber común y pues tengo 11 años apenas. Para que no vayan a estar diciendo por ahí en los comentarios, ¿por qué nunca haces sorteos? Nada más nos enseñas y nos das tips y eso es bueno, pero... Danos sorteos, danos cosas para que seas alguien más chido. Yo no tengo dinero, chicos, así que... Pues no pidan que haga sorteos. Todo lo que tengo me lo compran mis papás. Pero bueno. Bueno, esto yo me lo gano, así esto de los videojuegos, pero bueno. Dejen en los comentarios si se alcanzan a ver, dejen modifico algo. Ay, por cierto, si tienen miedo de caerse, pues para que vean que no se caen. No se caen. Hay como que un tipo de barrera. Pero no se engañen. En estas partes circulares sí se caen. Y ahora sí vamos a abrir esta cosa. Me voy a ver todo glorioso. ¡Sí! Ay, por cierto, hay demasiados jugadores aquí. Que normalmente siempre vienen a este Goblo Quater que acaba de aparecer ahí. Para obtener experiencia del jefe. Y escudos como estos. Porque el jefe también te da un escudo, claro. Ahorita voy a esperarme a que aparezca el jefe, ¿vale? Y luego me voy a pasar al piso 2 y van a aprender lo básico. Y luego al piso 3, y luego al 4, y luego al 5, y luego al 6. Ay, también no voy a olvidar la arena de batalla. Y tampoco Arcadia, ahí es donde consigues armas. De hecho, ahí yo conseguí estas espadas super chidas. Pero si piensan que pueden tener esta espada y usarla luego, pues no, se equivocan demasiado. Tienen que ser del nivel de la espada. Por ejemplo, yo para poder usar estas espadas que traigo equipadas, debo ser nivel 43. Y este men me está... Pues no lo sé, me está apoyando en mi canal. No lo sé. Ay. Y aquí voy a dejar decirles a estos menes que se suscriban a mi canal. No, mejor no, porque voy a interferir en el video. Por ejemplo, yo perdí una cuenta aquí porque trataba de ser nivel 2, usar una espada nivel 12 cuando apenas era nivel 3, creo. Y terminé eliminando todas mis espadas, toda esa cuenta. Porque no pude usar esa espada. Pero sigo teniendo la cuenta. O sea, nada más me desenlacé de esa. Ay, por cierto, todas las criaturas tienen una... Pues digamos que... Una recompensa por matarlas muchas veces. Por ejemplo, estas cosas te dan este Coblodermit que antes yo usaba. Miren, ahí está el jefe. Al cual yo lo puedo matar fácilmente sin ayuda de nadie, sin escudo. Ahorita lo matamos demasiado rápido porque éramos demasiados. Ay, por cierto, información básica. Aquí aparecen unos escudos, uno de este lado y otro de ese lado. Y para los que se habían confundido sobre el portal, este que les decía, pues aquí está. No salten desde los círculos, por favor, chicos, sean obvios, los tratan de engañar. Y ahora sí vamos a entrar. Y para que sean que soy
Para que vean que soy chido, les voy a mostrar el piso 2. Claro, bueno, me sé el camino, así que vamos a saltarnos esa parte del jefe. Solamente los voy a explicar y este video se habrá terminado. Estos son los escarabajos, son lo más fácil de matar aquí, digamos. A los cuales igual me mató de 2 golpes. Tampoco soy así de fuerte, de que digamos, uy, no manches, fuerte. Pues no. Ay, por cierto, si mi que crack está viendo esto, muchos saludos para él, que soy su fanático desde que supe que existía su canal. De hecho, estuve suscrito en un iPad, pero era de la empresa de mi papá, así que se la terminaron quitando cuando hubo una cosa, no me acuerdo qué, y no sé si mi papá renunció o lo despidieron. Pero bueno, me acabo de pasar algo. Espera, él acá. Así que voy a morir accidentalmente. Accidente intencionalmente. Para poder mostrarles este pequeño truquín que se me olvidó mostrarles. Ay, por cierto, si querían ver unas de mis habilidades, chéquense. Hace 1400 y algo de daño. No es mucho, pero bueno. Ah, por cierto, disculpen, voy a hacer una interferencia en el video. Para hacer este pequeño truquín tienen que saltar. ¿Ya vieron? Y aquí pueden estar subiendo. Ah, por cierto, ahorita van a ver mi mano porque tengo que hacer algo. Para enseñarles. Luego se van para acá, luego se van para acá, luego se van para acá. Ay, por cierto, hay avispas y mariposas, como qué tipo de mariposas. Listo, esta es la parte donde tengo que poner mi mano. ¡Corre! ¡Ah! ¡Sí pude! Ahí también hay tortugas, se me olvidaba decirles. Ah, por cierto, si se les pasa esto, nada más puchen F. Aunque normalmente se resulta, pero... ahora no resulta, pero bueno. Eso es todo por hoy, chicos. Discúlpenme por la mala señal y todo eso, pero espero que sí se alcance a leer y ver y todo eso. Este fue un video de, pues, de mi canal, al cual todavía no nombro, pero bueno. Si quieren que juegue más juegos de Roblox o otro juego para el año del año que viene, pues solamente díganmelo y se van a tener que esperar otro año, porque ya casi se termina este año, para poder verlo. Pero bueno, vamos a terminar este video. Gracias por ver. Suscríbanse y dejen la campanita. Esto fue un video de... pues de mi canal, al cual todavía no nombro. Mañana les voy a avisar cómo se llama mi canal, ¿entendido? Bye.